¿Qué pasa, raza? Yo soy Lewy22 y estamos aquí en un nuevo video. Y hoy vamos a hacer un reto altamente estúpido, de peligrosidad estúpida, porque vamos a tratar de buscar el planeador. Así es, la cosilla esa que te da impulso para que hueles como este dino perro. Como ven, compré ese perro en oferta porque me costaba, creo que 200 diamantes o 400. Y decidí comprarlo. Y ¿por qué no volar como ese maldito perro? Así que vamos a tratar de hacerlo, aunque ahorita estoy volando. Así que ya estamos volando al fin. Y vamos a ver si nos disparan o de perdido que nos digan hola o algo. Miren un carro. Vamos a ver si nos ve. ¡Oh! Estamos espiando un carro. Tal vez sea alguien que quiere matar a alguien y lo está buscando. Ojalá. Se está metiendo esa casa. Creo que no nos ha visto. Si nos hubiera visto, ya nos hubiera disparado. Así que vamos a bajarnos sigilosamente y vamos a robarle el carro. O lo matamos. ¿Le robamos el carro o lo matamos? No, mejor vamos a robarle. Vamos a hacer nuestro trabajo sucio. Vamos a robarle el carro ese para que no nos pueda atropellar. Así que vamos a ir sigilosamente. Y ahí va el dino perro también conmigo a robar. Le estoy dando un buen ejemplo. Estoy robando. No puede ser que esté robando aquí. Bueno, ya le robé su convertible, así que vámonos de aquí. Antes de que el men salga enojado y diciendo, ay, ¿quién se robó mi nave? Pues yo mero me la robé. Estuve dando como 20,000 vueltas hasta que encontré a alguien. Pero ese men también lleva una Monster. Así que creo que la llevo de perder porque creo que el convertible... Vamos a tratar... maldita sea, se cruzó antes la barda. Así que vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda, nos está disparando, no mames. Ay, ya le queda muy poca vida al pobre carro. Y si lo sigo chocando de ese modo, va a terminar explotando. Así que vamos a tratar de alejarnos un poco de ese men. No, vamos a tratar de atropellarlo. A la mierda la vida, ya estuve por las alturas y me valió, así que vamos nuevamente. Vamos nuevamente. ¡A la mierda! ¡Se me incendió el carro! ¡No voy a explotar! ¡Maldita sea! ¡Me exploté yo mismo! Bueno, también me disparó ese men, así que es una kill para él. Bueno, gente, aquí estoy nuevamente. Vamos a intentar nuevamente este reto, que la verdad en el primero no lo hice bien porque me entretuve robando carros y eso, y en eso no está. ¡Ah, la mierda! Por poquito y me reventaba la cara de dinosaurio este men. Por lo bueno que logré reaccionar a tiempo. Así que vamos a buscar el planeador nuevamente y vámonos por las alturas. Bien, ya estamos en las alturas y vamos a ver qué rollo, qué podemos hacer. Vaya, está muy bonito este planeador. Bueno, no está tan bonito, ¿verdad? Porque parece alas de águila y de avestruz. Y bueno, no importa, pero vamos, estamos arriba y estamos protegidos. No creo que alguien nos pueda disparar desde esta altura. Bueno, y sigo volando y volando y no he encontrado a nadie. La mera verdad, no sé por qué, si acaban de caer, no sé por qué no hay mucha gente. Tal vez están cubriéndose o están lagueados y se están ahí quedando pegados y eso. Pero la verdad no encuentro absolutamente a nadie. No hay nadie por aquí ni por allá. Tuve que bajarme de ahí porque ¡a la madre! Hay un men ahí volando también. Vamos a tratar de tumbarlo con el arma esta, pero no. Está muy lejos, creo que no voy a alcanzar a darle. Vamos a ver si podemos darle. No, rayos, va a aterrizar. Vamos a dispararle como quieran. A la mierda, si tuviera buena puntería sería otra cosa. Creo que ya me vio, sí, ya me vio. A la madre. ¿Saben qué? Plan de retirada, así que vamos a irnos también. Vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda. Ya nos vamos. ¡Ah, la madre! Me está tirando. Ojalá no me vaya a matar en el bueno. Bueno, aunque eso es lo que importa de este reto, que me maten. ¿Qué pedo? Un tal planeador. No mames, estoy volando sin nada. Miren, hasta puedo ver el avión de que avienta el loot. Pero qué bugueada se dio el juego. Mírenme, estoy volando sin nada. No manches. Y ahí cayó el loot. Cayó muy lejos para mí, pero creo que ahora sí se mamó Garena porque
puedes volar con las manos extendidas, así que y si quieren inténtenlo y pueden ser que vuelen, aunque no lo creo. Ya llevo como media hora volando así, bugueado, y no he encontrado absolutamente a nadie que me tumbe. Así que vamos a tratar de aterrizar. Miren, hay una persona. No sé si me haya visto. O creo que ya me vio y me está cazando solamente. Sí, creo que ya me vio. Pero pues no me ha disparado. O está esperando a dispararme. ¿Por qué no me disparas, men? Te estoy esperando. ¿No ves que estoy bugueado? No sé si él me verá con el paracaídas. Paracaídas, el planeador. Pero creo que sí me verá él con él. Pero yo no me veo a sí mismo con él. Así que esta mierda ya se pasó de lanza. Así que vámonos a trolearlo. Creo que me quiere seguir por acá. Piensa que voy a caer por acá. Así que no, vamos a sacarle la vuelta. Y vamos a aterrizar por otra parte. Aquí arribita de esta casa vamos a aterrizar. Y vamos a ver si podemos matarlo. Al final ese men se está escondiendo mucho. Así que no vale la pena. Así que vámonos nuevamente prendiendo el vuelo. Y vamos a ver si podemos hacer otra cosa. Que no sea allá abajo hay otro enemigo. Pero no me ha visto. O sí me ha visto. Da igual si me vio o no. Pero bueno. ¿Saben qué? Vamos a dejar esto hasta aquí. Porque... no veo que nadie, absolutamente nadie me mate. Solamente me están toreando como este men que ya me va a matar. Pero bueno, creo que sí es posible que me maten porque ya me bajaron mucha vida. Así que este reto se va a la mierda porque no lo hicimos bien. Así que bueno, no importa, al menos vimos que Frefire está algo bugueado de algunas cosas. Pero bueno, ahí nos estaremos viendo, gente. Y pues... les mando un saludo al perro ese que trae alas. Y yo también. Y pues nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.